verdad, o sea, no estoy segura de quererme leer las cartas. O sea, no. Que la adivina qué tan buena es, por ejemplo. O sea. Güey, Lolita Torres es la mejor, güey. Era la que le leía el futuro a López Portillo. Es atinadísima. Un día le dijo que se iba a morir y se murió. No. Ay, no, Jimena, qué miedo. O sea, güey, qué susto. Ay, no. No sé, por favor, si no te ha dado miedo abortar 15 veces ni drogarte, no creo que esto te dé miedo, güey. Bueno, pero es diferente. Además, tú leí porque ahí viene. ¡Lolita! ¿Cómo estás? Hola, Jimena. Mira, ella es mi amiga Monse, de la que te platiqué del problema, sí, ya sabes. Solo porque soy muy amiga de la familia de Jimena, acepté hacer la lectura en público. Porque yo solamente le leo las cartas a la gente bien, porque lo hago por hobby, no por necesidad. De entrada siento que tienes el aura negra. ¿Verdad? ¡Ay! Está increíble, el negro me cae perfecto. Además, se adelgaza, ¿no? Ah, bueno, eso sí. Está increíble. Ay, mira, barájala 7 veces y divides en 3 montones. Lolita, ven. Mira, no le vayas a decir, evítate la pena, nada de sus abortos ni de sus drogas, porque eso ya todo el mundo lo sabe. Ah, ni tampoco que su papá es un ratero y corrupto y eso. Pero si no es lo que yo le quiera decir, es lo que digan las cartas. Ah, ok, ok, ok. Está bien. Ándale, nena. Ay, ¿es mi eso? Alma, pero tú no sabes contar, qué barbaridad. ¿A qué escuela fuiste, eh? A ver, vamos a ver. Bueno, veo que no has tenido suerte en el amor. No, me he ido fatal, cero, o sea, cero. Pero, y veo que crees que es por tu culpa. Bueno, no, no siempre, la verdad. Pero no, no, no. Hay una influencia negra cerca de ti. Puedo asegurarte que es una mujer muy cercana, una rubia, de ojos azules. La inicial de su nombre es X y su signo es de fuego. ¡Perra! ¿Cómo que quién será? Tu nombre empieza con X y eres Leo. Oye, espérate, ¿qué te pasa? ¿Estás sospechando de mí, güey? ¡Si soy tu mejor amiga! Ay, sí, claro, pero siempre me has envidiado cañón. Chicas, chicas, chicas. Siempre. Chicas, esperen. Veo que todo lo que te ha hecho esta mujer es porque tú le has hecho algo peor. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya ves? ¿Ya ves? Obvio que no. Te acostaste con su novio. Ay, o sea... ¿Me debiste acostarte con Oliver, mi novio? Ay, claro que no. O sea, bueno, sí. O sea, no, porque no se le paró. ¡Eres una golfa, golfa! Ay, cállate. Tú eres una perra maldita que por tu culpa y por tu envidia no encuentro el amor. ¿No estás oyendo? ¡Por mi culpa! Lo que pasa es que nadie te aguanta porque tienes un genio del carajo. Ay, sí, sí, claro, fíjate, que sí. Fíjate. Sí, claro. Ajá, pero por lo menos con los que yo me he acostado no son impotentes como la Oliver. ¿Tu novio? ¡Oliver, mi novio no es impotente! Lo que pasa es que le diste Kiki. Pero bueno, hasta ahora veo que las cosas se están poniendo muy negras y como no me quiero contagiar, mejor me voy. Adiós, chao, bye, arrivederci, vida. Oye, güey, no le creíste nada a esa vieja, ¿verdad? Pues no, que era muy, o sea, muy atinada o no sé qué. Bueno, pero muchas veces se equivoca. Tú tampoco le creíste nada a lo que te dijo, ¿verdad? Ay, ¿cómo crees, Monse? Si tú eres mi mejor amiga. Ay, ya. Además, como que, o sea, ya nunca hay que más leernos las cartas. O sea, súper sí, mala vibra, ¿no? Sí, güey. Cero onda. Además, tan mala vibra que estuvimos a punto de perder nuestra amistad, güey. Exacto. Y la verdad es que tú y yo somos mucho más peligrosas juntas que separadas. ¡No!